Shalom Alejen, ¿cómo están ustedes? En una ocasión, una persona me preguntó, me dijo, muchas veces los secretos de la Torá están ocultos y por momentos hace falta buscar y escarbar mucho para poder descubrirlos. ¿Por qué es así? Entonces, vi escrito que traen los Jajamim un ejemplo de que en una ocasión había un rey que tenía un solo hijo, y ese hijo era muy chiquito, y el rey estaba en sus últimos días y estaba por despedirse del mundo. Él tenía una disyuntiva, se preguntaba cómo puedo hacer para dejarle todas las riquezas del palacio y todos los tesoros a mi hijo sin que caiga en manos de la persona equivocada. Entonces él pensó, si yo voy a dejar a un testaferro, a un representante, es posible que esta persona se quiera robar todo. Entonces al rey se le ocurrió una idea. Agarró todos los tesoros y los puso en una bóveda que estaba debajo del palacio, debajo del lugar donde estaba el trono del rey. Pero se tomó el tiempo y el atrevimiento de dejar una baldosa que esté apenitas en un desnivel. De modo que cuando su hijo iba a gobernar en el reinado, si es un chico inteligente, iba a poder descubrir y darse cuenta que ese desnivel no fue puesto de casualidad, sino fue puesto a propósito. En cambio, si el hijo es un sonso, nunca lo va a descubrir y preferible que nunca lo descubra. Así fue que este rey falleció y después de muchos años el chico, cuando fue creciendo, un día caminando por el palacio notó ese desnivel y de esa manera dijo, es imposible que mi padre en un palacio donde lo hizo tan perfecto haya un desnivel en la baldosa. Él solito empezó a despegarla y cuando despegó encontró la bóveda y encontró todo el tesoro que el padre había guardado. Esto es un mensaje muy importante. La Torá esconde muchísimos y muchísimos secretos. Pero Akadosh Baruj Hu, nuestro papá, se preocupó de que esos secretos no caigan en la mano de cualquiera, sino solamente en manos de gente inteligente, de gente que es perspicaz y es observadora de poder descubrir y encontrar los tesoros que realmente Akadosh Baruj Hu nos quería mostrar. Este es un mensaje para todos nosotros, para que profundicemos, busquemos y ahí realmente vamos a encontrar un mar de sabiduría que está escondido en la Torá y está especialmente para que nosotros lo disfrutemos. Baruj Adonai Leolam. Amén ve amén.